sjajna lopta za Ibrahima, udarac, brani La Tutala i još jedan pokušaj taj Ameda Kasusa, ostaje 0-0, treća minuta. Ovo je prva prava istinska prigoda za Izraelce, udarac Ahmeda Ibrahima Salma, zaustaviti udarce Ibrahima i Ameda Kasusa. Da Silva, pa onda dobar ubačaj na drugu vratnicu, ubacio se Alan Virginius, no Virginius nije uspio pogoditi mrežu s prave strane, istina jeste, mreža se zatresla, ali pokušaj ovog 19-godišnjaka iz Sošoa, koji je zabio do sada dva. Aprovecha en la táctica, Shauná lo hace directo, y tiene que salir Sarfati todavía, Shauná, la pelota en el área. Shauná mete la pelota a segundo poste, salía el arquero, Touré intentaba rematar. Parte Bondo, tiene un espacio para avanzar, ahí espera Israel, abrió para Virginius, se va a acomodar para meter el centro solo, Adelín, ahora sí la prendió bien, rechaza Sarfati, Adelín, se la regala el arquero que además... Plácido y ahora ya están sufriendo. Se acabó el primer tiempo, Francia ha mejorado con el cambio, el ingreso de Boli, también la modificación de... sistema táctico del equipo de los Dishabán, pero hasta ahora Israel dando la gran campanada. Cerrado, Faibol mete centro, segundo Salman, qué pelota. Maradona, Francia lo intenta, lo busca, pero ahí está Sarfati, que es una muralla. Que había participado muy poco Da Silva, en el caso de Adelín también. Ahí está la jugada otra vez. En el tiro de Da Silva salió potente, pero le con 5 buscando el empate. Allá va el centro, primer poste. No salió Sarfati. Y Touré ya metió un autogol y luego falla esta. No pueden perdonar. Virginius abajo. Y otra vez Sarfati, ya lo probaron. Arriba, ahora abajo. Y muy seguro está el arquero de Israel, Boni, se la pone. Y Virginius buscando el rincón. Yo creo que ahí es categoría, ¿no? Será categoría 2003 en la... Da Silva, se la puso a Virginius. No solamente hace goles, también reparte asistencias. Y a Da Silva, ¿cómo lo regañan sus compañeros? ¡Ay! Hubo falta después sobre Pereira. ¿Después del centro? Sí. Sobre Varela. Sobre Varela. En esa banda... En Israel, en esa tarea de contener. Centro, a primer poste, ¡va! Con esta jugada, buena apertura, puede ser la del empate, Varela, abajo, le faltó potencia, Silva para cazar la pelota ahí sobre la media luna, viene cerrado, Touré, se la desvió en defensa, se estaba lamentando el central porque pareció una falla de Touré, pero sí rebota la pelota en nada, sí se recoge el rebote, mete pelota, hacia segundo poste y un recentro, ¡Shauná! El balón todavía en el área. No, no todos esperando el centro. Allá va el balón, a primer poste. Queda para Da Silva, la prende, salió rebotado. Sí, sí, de zurda. Estupenda marca de Israel. Y sigue el último en tocar. Esta selección llegaron prácticamente como menos participantes a esta Euro. Han clasificado al Mundial Juvenil y han dejado fuera a Francia, la gran favorita, Marc, y van a jugar la final contra Inglaterra. Y nadie puede decir que no es merecido lo que acaba de hacer y conseguir esta selección de Israel, que se sabía inferior desde un inicio. Gran selección francesa con los mejores futbolistas de este torneo y que merecidamente Israel estará en la final contra Inglaterra. Ya muchos celebrando por aquí, no es por el título o por el triunfo de Israel, mejor dicho, sino porque nos vamos en 90, Cross.